日曜日学校始めたいと思います。みんな元気？元気。今元気ね。ね、コロナまた増えてきてるから、みんなちゃんとマスクして手洗いうがいをちゃんと忘れないでしてください。じゃ始めたいと思います。お祈りテーラお願いします。神様、今日御言葉や賛美をみんなで歌って覚えられるようにしてください。今日も一日楽しくなるようにお願いします。アーメン。じゃあ先週聞いた新しい歌歌いたいと思いますので、歌ってください。まだ覚えてないと思うけど、ちょっとずつみんなで覚えていこうね。会話は聞いてなれた光輝く天使、導いてくれる、おー、喜びの賛美歌いたい。おー、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 よし、わずしまわすくぼるを、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、よし、わずしまわ。素敵な贈り物、優しく言いましょう。クリスマスの宝物、私のそばにいてください。わかそうわわかそうわかそうわ、やすわきせまわかそうわかそうわかそうわ、やすわきせま。栄光の神、救い主、クリスマスが来た。心の中に入ってください。メリークリスマス。じゃあビデオ見たいと思いますので見てください。またモーゼのお話だね。見てください。私の民を自由にしなさい。モーセとアロンは王様に言いました。イスラエルの神様は、私の民を自由にしなさい、そうしなければあなたに悪いことが起きると言われています。しかし王様は聞こうとしませんでした。そこで神様はエジプトの水を血に変えられました。またエジプト中の家をカエルでいっぱいにされました。カエルだらけになったのです。それでも王様は聞こうとしませんでした。そこで神様はエジプトの空をブヨでいっぱいにされました。これが人々の体に埃のように群がったのです。また神様はエジプト中をハエに襲わせました。それでも王様は聞こうとしませんでした。そこで神様はエジプトの動物を殺しました。馬やロバ、ラクダ、羊、牛、ヤギなどがみんな死んだのです。
また人々の体におできができるようにしました。それでも王様は聞こうとしませんでした。そこで神様は氷を降らせ、エジプトのお米や麦を枯らしてしまいました。さらにはイナゴを送り、残った果物も食べ尽くすようにさせました。それでも王様は聞こうとしませんでした。そこで神様はエジプト中を暗闇にされました。しかし王様はそれでも聞こうとはしませんでした。神様は言われました。私はエジプト全土で最初に生まれた男の子と動物を殺す。私の民は皆子羊を殺して食べ、その血を家の入り口の周りに塗らなければならない。その血を見たら私はその家を通り過ぎよう。そうすればその家の子供が死ぬことはない。あなた方はこれを過ぎ越しと呼んで、ずっと覚えていなければならない。イスラエル人は神様に従いましたが、エジプト人の家族の最初の息子は皆死んでしまいました。王様の息子も同じでした。ついに王様はモーセの願いを聞き入れました。イスラエル人を自由にすることにしたのです。王様はモーセがイスラエル人を自由にしてくださいって言ったのに、頑固な王様だ、いろんなことが起きてたのに神様を送ったのに言うこといかなくて、最後に息子も殺されてしまって、やっと分かったよ、じゃあ出ていきなさいって言ったね。 OK、 じゃあクイズやってみたいと思います。下動物は何でしょう。1カエル、2ハエ、3イナゴ。1の人カエル、2のハエ、3のイナゴ。あ、エイジ、2、3エイジです。はい、じゃあ答えは、お、1のカエルです。正解です。A でも1で、はい、OK。 じゃあ次いきます。今日の災いは何番目、今日が降ってきたのは何番目だった。1、5番目、2、7番目、3、9番目。1の人、2の人、9の人、あ、ごめん、3の人。何番、あ、正解は、お、すごい、みんな。いや、ちょっとわかる。はい、3番目。過ぎ越しの時何をしたら10番目の災いから守られた。1、毎日親孝行。2、全力で土下座。3、子羊の血を塗る。何をすればみんな守られた。1番の人、親孝行。親孝行。お父さんお母さんのことなんか、ま、なんかなんていうの、手伝うとか。1番の人、2番の人、3番の人。正解は、すごい、みんな完璧、ちゃんとお話聞いてましたね。じゃあこのまま御言葉、御言葉をいきます。来週もやるからちゃんと覚えよう。せーの、あなた
道の光です。詩編119章105節。ありがとうございました。お送りしました。Cuando han jugado, ¿qué sentimiento tenían? ¿Qué estaban pensando ustedes? Mira, ¿Nante? ¿Pensaban que podían hacer y iban a derrumbar todo o pensaban no lo puedo hacer? Cuando hay un problema, cuando hay situaciones difíciles, tenemos dos sentimientos. Dos sentimientos. Podemos ser como Moisés. No puedo hacerlo. No hablo bien. No tengo valor. Pero también hay la otra actitud como fue el faraón. No, yo soy más que Dios, así que no van a hacer lo que ustedes quieren, sino lo que yo quiero. Y eso a veces nosotros pensamos así. O a veces pensamos, yo puedo, yo lo sé todo. Ya sabemos qué pasó con Moisés. Moisés sí fue a hablar con el faraón, ¿sí o no? ¿Por qué tuvo ese yuki Moisés? A ver, ustedes respondan. Porque Dios estaba a su lado. Muy bien. Ahora, el faraón, ¿por qué vino 10 plagas? Bueno, 9 plagas y decía, cuando le decían, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, y él decía, no, 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 no. Porque él quería ser el rey de todos, el Dios de todos. Él no quería que vaya a adorar a otro Dios. Por eso él decía no y no y no. ¿Quién ha visto ustedes? ¿Quiénes les gusta el fútbol? Esta semana han escuchado que ha muerto un futbolista muy conocido. Maradona, Maradona, ¿ustedes han visto los news cómo dice? Yo me picoré cuando escuché este news. Dice, el dios del fútbol murió. ¿Él era Dios? ¿Él era Dios? Él jugaba muy bien fútbol. Pero él mismo y otra gente le dijeron, tú eres, por decir que él era muy excelente en el fútbol, le dijeron, tú eres Dios. Aquí en Japón también, de hecho, cuando alguien es muy ninki o muy en el deporte, muy bueno, le dicen kami. ¿Cómo es?
なんかの神だこの人みたいな。来たことあるの？Bueno, so, yo también he escuchado cuando dicen a los deportistas que saben muy bien ese deporte, le dicen Kami, porque es muy bueno en ese deporte. Ahora, nosotros los niños, cuando nosotros sabemos algo muy bien o una materia de la escuela sabemos bien o un deporte lo hacemos bien, un poquito como que, ah, sugoi ne, yo soy muy buena en eso. Muy bien, chicos. Si no hay, es muy bien, porque a veces, ah, tú haces muy bien eso, y tu corazón empieza a crecer. Y es bueno que ustedes sean excelentes en los deportes o en sus estudios. Es muy bueno. Pero no es bueno cuando nuestro orgullo, cuando yo soy bueno en eso y no hay nadie mejor que yo. Eso no. Hay que cuidar nuestro corazón. Ok, entonces vamos a orar. Todos vamos a orar y vamos a hacer una oración. Dios, te damos gracias por enseñarnos el día de hoy que cuando hay momentos difíciles, tú estás a mi lado. Y gracias por enseñarnos que tengo que cuidar mi corazón. Quiero cuidar mi corazón y no quiero ser una niña o niño orgulloso. Quiero ser un niño o una niña que siempre haga lo bueno delante de tus ojos. Amén. Amén. Ay, ma.